Hola amigos, hoy les quiero compartir esta promoción de los camioncitos Bimbo. Por fin ya pude conseguirlos, me costó un poquito de trabajo, pero por fin aquí están y se los voy a enseñar más a detalle. ¿Y qué son los camioncitos Bimbo? Se estarán preguntando algunos porque seguramente uno que otro no conoce de esta promoción o no ha sabido nunca. Es una promoción de Bimbo que tiene muchos años que salió y la ha sacado en diversas ocasiones. ¡Regresan los camioncitos Bimbo! Ocho modelos diferentes de los 40 a los 90. Y ahora, cuatro nuevos modelos para hacer todavía más grande tu colección. ¡Búscalos ya! Son 12 en total. Son los camioncitos Bimbo. Se trata de estos carritos que tienen forma de los camiones repartidores de ellos, de Bimbo. En este caso vienen así completos y hay que pegarle una estampita. Como ya lo mencioné, ha salido en otros años de diferentes formas. Por ejemplo, yo tengo este de una colección pasada. Son totalmente diferentes. Estos se tenían que armar. Venían en una planilla y tenías que juntar todas las piezas. Si se dan cuenta, estos son armables, estos venían en diferentes piezas como una especie de rompecabezas. Más adelantito se los voy a mostrar para que los chequen, pero estos ya vienen como un carrito normal, con sus rueditas y todo. Solo hay que pegar las estampas, así que vamos a sacarlos y vamos a proceder a ver qué tal. Ahora sí, ya abrí todas las envolturas, ya los saqué cada uno y vienen así, él viene el carrito y viene una planilla de sus estampitas o stickers para que los peguen al lado, en las puertitas y aquí enfrente. Voy a empezar con este para que chequen y los demás me voy a saltar el video ya que estén armados. En este nada más para decirles en dónde va, este lo vamos a colocar aquí así. Ya quedó. Vamos a sacar el otro sticker. Este va del otro lado. Así. Y luego sobran estos tres chiquitos del letrero de Bimbo. El más grande, este va en la parte de aquí arriba. Ya quedó. Y los chiquitos van en las puertas. Estos stickers que están súper pequeñitos. Estos van cada uno de este lado de las puertas. A ver si lo puedo poner. Este quedó medio chueco. Bueno, este lo dejamos así. Vamos a desprender el último. Y este se coloca aquí. Colóquenlos con cuidado porque estos vienen muy chiquititos. Ya quedó. Y esto es lo que sale. Cada uno se divide por países. Este dice Bimbo España en la parte de abajo. Ahorita les voy a mostrar cada uno cuando ya tengan todos los stickers pegados para que vean qué tal están. Ok, ya quedaron ahora sí los 6 camioncitos. Ya pegué todos los stickers. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se los voy a mostrar uno por uno. Supuestamente vienen por países. Este camioncito es el de España. Ahí trae el letrero que dice España, Bimbo. Le coloqué los stickers aquí al lado, arriba. El otro aquí está. Este es el de España. Y luego está este que es de Marruecos. Tiene por aquí estas letras. Y tiene aquí en el sticker un bolillo. Un pan, no sé qué sea. Parece como un bolillo. O no sé qué pan es. Este es el de Marruecos. Es el mismo modelo que el otro porque en sí modelos de camioncitos son tres diferentes. Lo que cambia es que le pusieron un sticker de diferente país, como estos dos, que es el mismo modelo de camión, pero con diferente estampa. Entonces aquí van estos dos. Luego está este modelo de camioncito, este es el de China, diferente a los demás. A ese le coloqué el sticker más grande de Bimbo aquí en la parte de enfrente. Pero supuestamente va aquí arriba. Yo se lo dejé aquí. Aquí están a los lados. Aquí está, acá atrás no trae nada. De este lado el sticker tiene unas envolturas de pan. El que envían allá a China. Y de hecho vienen letras chinas. No sé si se alcance a apreciar. Así es como llegan las envolturas de aquel lado. Es lo que lo hace diferente del sticker de acá. Que solamente tiene una estampa de un panqué.
y este es el de China. Vamos a pasar con el otro carrito. Este es el de México. Viene aquí en la estampita, trae un sándwich. Por aquí dice Bimbo México. Aquí tiene la estampita que le coloqué de este lado, la más grande aquí arriba. El otro lado igual tiene un sándwich, dice Bimbo México. Mismo modelo de camioncito que el otro, el de China. Y pasamos con estos dos últimos. Este tiene en la portada una hamburguesa, un bimbollo. Y este es el camioncito de Estados Unidos. Era obvio, pues hamburguesa, bimbollo, Estados Unidos, ya saben. Aquí tiene los stickers chiquitos. Estos venían diferentes, vienen a lo largo. Se pegan en las puertas, aquí está uno, aquí está el otro. Enfrente no trae nada. Y el último es este de Brasil. Trae un sticker con una imagen de una envoltura que dice bisnaguito. Me imagino que así se llama el pan allá en Brasil, que son como una especie de medias noches o algo así, no sé bien qué sea, pero es el pan de allá. Aquí tiene el sticker que le coloqué de Bimbo, estos van a lo largo. Del otro lado es lo mismo y así quedarían los 6 camioncitos. Como ya les mencioné, en sí el modelo de camioncito nada más son 3. Este es 1, 2, 3. Lo que cambia va siendo la estampa, que viene de un país diferente. Se los muestro otra vez. Este es el de España, luego este de Marruecos, este de China, este fue el de México, este con el bimbollo, Estados Unidos, y el último es de Brasil con la estampita verde. Están muy chidos estos carritos, por si a ustedes les gusta juntar este tipo de colecciones de camioncitos, de carritos, o si son coleccionistas de Bimbo. Esto está muy padre. Todo es de plástico, son camioncitos sencillos, pero por 7 pesos está bien, porque estos te los dan en la tiendita comprando un pan blanco en cualquier presentación, o más bien un pan de estos de que le llaman pan de caja. Más 7 pesos te dan un camioncito y ya te lo puedes llevar. Son 6 diferentes. Yo los estuve buscando en muchas partes, en algunas no había, en otras solo tenían uno o dos modelos. Y llegué a una tienda, conseguí los 6 diferentes. Afortunadamente yo no tuve que comprar ningún pan. A mí me los vendieron así, tal cual, al mismo precio, a 7 pesos, sin tener que comprar nada. Muy buena onda la señora de la tienda. Y así es como los pude conseguir. Como ya lo mencioné antes, anteriormente salieron algunas colecciones. Yo tengo algunas, se las voy a mostrar. Aquí está uno. Este es otro, ya un modelo más viejito. Este viene aquí con la puerta abierta. Luego está este. Este de aquí. A ver si se alcanzan a ver. Y este. Y tengo otro que ya está todo destartalado. Es el famoso trailercito. No sé si se pueda apreciar. Como pueden ver, son diferentes. Es de lo que les hablaba al principio del video. Estos venían en unas planillas. En el pan blanco. En las donas. Y ya los tenías que ir armando. Por ejemplo, las rueditas no son como la de los camioncitos actuales, que no tienen sus ejes en la parte de abajo. Todo es de plástico, esto va así, está plano. Entonces esto era como un rompecabezas, tú los tenías que juntar. El camión este, el tráiler que era el chido, ese no, casi no salía. Me acuerdo que costaba mucho trabajo conseguirlo. Todos los demás eran fácil. Les voy a mostrar este, por ejemplo, que es de los viejitos. Es de los modelos que usaban antes Bimbo para repartir el pan. Igual ahí tiene sus puertitas. Todos estaban muy curiosos. Por ejemplo, este que se le abre la puerta estaba muy curioso. Se le baja, se puede atorar ahí. También este se armaba. Todos estos se armaban. Es la promoción de antes. De hecho ahí tengo más, algunos repetidos, otros diferentes. Pero estos los quise sacar ahorita para compartirlos. Obviamente sí se nota la diferencia en tamaño, en forma. Estos actuales son más sencillos, nada más les pegas una estampa y ya no tienes que hacer nada, ya vienen así y ya está con las rueditas. Ahí quedó. Pero ¿qué creen? Estos también rodaban a algunos, a pesar de tener las llantitas así planas como una pieza de rompecabezas, también giraban. Por ejemplo, este, si se alcanza a ver, no mucho, no como este, pero sí tiene por ahí las rueditas. A ver si se alcanza a distinguir cómo, si es que giran estas ruedas. A pesar de que eran planas, un cacho de plástico ahí ya. Vean la parte de abajo cómo venía.
así el diseño, como venía impreso como si fuera un camión así de verdad. Estos ni siquiera traen nada, nada más viene así negro. Cada uno tiene lo suyo, cada colección fue diferente. Este igual es uno de mis favoritos, de estos de antes. Se le abren las puertitas de aquí, como algunos camiones que sacaba Bimbo para repartir el pan hace mucho. Ya no los tiene así, ya son diferentes. Estos actuales tienen lo suyo, no me quejo. La verdad es que me siguen gustando más estos que se podían armar, porque eran de más variedad, más diseños, más divertidos. Y estos pues nada más vienen así, hay que pegarles unas estampas y ya quedaron, pero para la colección no está nada mal. Y bueno amigos, estos fueron los camioncitos de Bimbo que está sacando actualmente. Recuerden, tienen que comprar un paquete de pan blanco, pan integral o cualquiera que sea pan de caja en cualquier presentación, más 7 pesos y ya les dan un carrito de estos. Son 6 diferentes, tienen sus estampitas y sí, sí ruedan, ahí queda. Y los pueden conseguir en la tiendita de la esquina o a la de donde ustedes vayan. Y si no hay, pues pregunten, como yo que tuve que estar preguntando en muchas tiendas, pero por fin los conseguí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.